19. Y también enviar nuestro ánimo y deseo de una pronta recuperación a quienes están pasando actualmente la enfermedad. El Consejo de Gobierno en el día de hoy ha acordado lo siguiente. Por parte de la Consejería de Servicios Sociales, se ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno un convenio con la institución Cruz Roja para la realización de actividades y funcionamiento del Centro del Mayor, atendiendo así a las necesidades de ocio y tiempo libre de sus usuarios. El acuerdo se destina una subvención de 97.165 euros y en virtud de esta colaboración se sostienen tres puestos de trabajo. La Consejería de Educación y Cultura ha elevado también, acuerdo del Consejo de Gobierno, un convenio con la Banda de Música de la Ciudad de Ceuta. El importe son 90.000 euros, dirigido a la ejecución de programas de protección, fomento y perfección de la música entre los socios de la entidad, la difusión de la misma a nivel popular, así como dar la posibilidad a todas aquellas personas con y sin estudios musicales que puedan practicar y aprender el lenguaje musical. De igual modo, la Banda de Música de Ceuta lleva a cabo una serie de actividades fijas, como su escuela de música, ensayos y distintas actuaciones, así como otras esporádicas, todas ellas en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura. Y el otro acuerdo que ha llevado también a aprobación del Consejo de Gobierno la Consejería de Educación y Cultura es un convenio con la comunidad israelita de Ceuta por un importe de 70.000 euros de subvención que está destinado a la ejecución de programas de protección, fomento, mantenimiento y enriquecimiento del patrimonio cultural perteneciente a la comunidad israelita. El acuerdo posibilita la realización de una serie de actuaciones, como es el mantenimiento y conservación de la sinagoga, el cementerio hebreo, así como poder ejecutar una serie de actividades culturales. Tanto esta subvención como la que ha sido otorgada a la Banda de Música de la Ciudad de Ceuta están englobadas en el compromiso que ha adquirido por el Gobierno de la Ciudad para atender los gastos ocasionados por la realización de actividades culturales y de organización y funcionamiento de las entidades. Y la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha solicitado al Consejo de Gobierno la autorización para la contratación del servicio de recogida de residuos de construcción y demolición en los de ejecución es de 12 meses y el presupuesto base de licitación es de 35.000 euros. Quiero indicarles también que en el día de hoy se va a publicar el decreto de presidencia de la ciudad, que es un nuevo decreto al amparo del Real Decreto de Alarma del pasado 25 de octubre para contener la propagación de la COVID-19. Dada la actual situación de un riesgo muy alto en cuanto a incidencia de la enfermedad por 100.000 habitantes, tanto a 14 días como a 7, y el elevado crecimiento de casos positivos registrados en los últimos días, se ha considerado que nos lleva a esta situación a una incidencia acumulada a 14 días de 400, a día de ayer de 433,48 casos por 100.000 habitantes, y una incidencia acumulada a 7 días de 258,90 casos por 100.000 habitantes, se ha considerado pertinente el establecer o extremar las restricciones y limitaciones en la posibilidad que nos permite el Real Decreto de Alarma, dado que también se mantiene una presión hospitalaria elevada, tanto en camas, el 14,50%, como en camas UCI, ahora en un 23,53%, que son una situación considerada de riesgo alto. Este nuevo decreto va a entrar en vigor a las 0 horas del día 11 de abril. Su eficacia se va a prolongar hasta las 0 horas del 25 de abril. Se ha limitado a 14 días. No se ha aprobado como otros decretos por más días, con la intención de poder ver la evolución de las medidas en ese periodo de 15 días. Y las novedades en relación con el decreto ahora en vigor, que como saben era un decreto que también estaba condicionado al acuerdo que se había adoptado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para una actuación coordinada durante la festividad de San José y la Semana Santa.
se vuelve a una limitación de circulación de las personas en horario nocturno a las 22 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Y en cuanto a la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, va a quedar condicionada a no superar los 4 personas conjuntas o juntas, salvo que se traten de convivientes. Esta limitación también resulta de aplicación para los espacios de uso privado. Se mantiene también, en los términos que ya venían en los decretos anteriores, la limitación de la entrada y salida de personas en Ceuta. Se continúa restringida esta movilidad, de acuerdo con las diferentes causas recogidas en el Real Decreto de Alarma y que se vuelven a especificar para mayor claridad en el Decreto del Presidente, aquellos desplazamientos que quedan justificados y que excepciona el Decreto de Alarma, así como también se establece la permanencia de personas en lugares de culto, eso se mantiene, limitada a un tercio del aforo y hasta un máximo de 75 personas. Todo esto es en relación al decreto del presidente que, como digo, va a ser publicado durante el día de hoy. En relación con otros aspectos del ámbito de sanidad, quiero indicarle que ante esta situación lo que se va a seguir es aumentando la capacidad diagnóstica con más PDIA, prueba diagnóstica de infección activa, conforme a lo que establece la estrategia de detección precoz establecida por el Ministerio de Sanidad para un mayor número de diagnósticos. Quiero decir en este tema que la ciudad, como saben, está realizando muchos test de antígenos y que también tenemos un número de test de antígenos muy importante que nos pone a la cabeza también de comunidades autónomas. Al respecto, en el punto COVID, desde su puesta en funcionamiento, que fue el pasado 16 de noviembre, Sanidad ha citado a 21.115 personas para que acudieran a practicarse test de antígeno en el punto COVID de la explanada del embolsamiento. De esta cifra han asistido 19.348, lo que representa un porcentaje de asistencia del 91,6%. Del total de pruebas que se han realizado, 778 han tenido un resultado positivo, lo que supone una tasa de seropositividad del 4,03%. Puedo darle los datos de las personas citadas para hoy en el punto COVID, que son 177, para mañana 191 y para el domingo 148. En relación también con las medidas, quiero indicarles que entre el 1 y el 7 de abril la Policía Local ha realizado un total de 439 actuaciones relativas al cumplimiento de las medidas anti-COVID. Se han impuesto 300 sanciones por no portar mascarillas, 249 en la vía pública y el resto en vehículos. También debemos destacar las 116 denuncias formuladas por desobediencia en el horario de permanencia en la vía pública, 12 por reuniones en vehículos, 3 por utilización de pistas deportivas, 2 por uso de parques infantiles y 3 por fumar en la vía pública. En relación con los datos de movilidad, a lo que también me refiero habitualmente en esta rueda de prensa, y tal como se expuso en el jueves pasado, ayer, en la reunión celebrada del CECOR con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, autoridad portuaria, delegación del Gobierno y ciudad, la movilidad en la ciudad de Ceuta con respecto a la Semana Santa de 2019, que como todos sabemos fue la última Semana Santa en la normalidad que conocíamos, ha caído en un 77% en cuanto al número de pasajeros, un 77%. Los principales motivos de desplazamiento han sido por cita médica, un 14%, por retorno a residencia habitual, un 34%, y también hay alrededor de un 5% que lo hace para cuidado de mayores. Y entre el jueves 2 de abril y el día de ayer, 1.174 pasajeros han salido de Ceuta, a lo que se suman 1.386 vehículos y de llegadas 5.015 pasajeros y 1.406. En relación con otro aspecto
muy importante en la lucha contra la COVID-19, que es la vacunación. Quiero indicarles que el número de dosis recibidas en la ciudad de Ceuta alcanza el número de 16.100 dosis. En la ciudad se ha administrado de ese total 15.704. Por esta administración, 10.141. Por tanto, esas 15.704 representa nuevamente un porcentaje del 94% del total y, por tanto, en el día de hoy volveremos a... Perdón, he dicho 97,54%, perdón. Y en el día de hoy pues volveremos a paralizar sexta vez la vacunación a expensa de que nos lleguen nuevas vacunas que están previstas para el próximo lunes la recepción de 1.170 vacunas de Pfizer. Quiero indicarles que con ese número de dosis administradas, las 15.704, el porcentaje de población que ya está con una dosis o dos dosis alcanza el 14,10%. Sería un 18-12% si lo referimos a la población diana, que como saben es superior a los 18 años. Pero de toda la población el porcentaje que ahora mismo tienen administrada una y dos dosis es de un 14,10%. Como he indicado, el lunes nos confirman la recepción de 1.170 vacunas de Pfizer. De Moderna hoy se reciben 300 y para el martes 13 nos confirman la llegada de AstraZeneca en el número de 300. En relación con la vacunación de AstraZeneca, la propuesta de la ponencia de programa de vacunaciones y el grupo técnico de vacunación del Ministerio ha realizado una serie de consideraciones, lo que destaca la modificación de la edad de utilización de la vacuna de AstraZeneca. En este momento se va a administrar a personas a partir de los 60 años y también el día de ayer la Comisión de Salud Pública determinó también elevarlo hasta los 69 años. En cuanto a los que ya se vacunaron en primera dosis con AstraZeneca, se decidirá en los próximos días, por parte de los organismos competentes en la materia, el establecer qué se hace con la segunda dosis. En nuestra ciudad, menores de 60 años vacunados con AstraZeneca ascienden a 4.010 personas. Y entre 60 y 65 años tenemos a 1.792 personas. Y por mi parte, no me dejo nada más, pues estos son los datos y los acuerdos que quería comentarles de la reunión del Consejo de Gobierno en el día de hoy y quedo a la disposición de ustedes para las preguntas que quieran formular. Buenos días, soy Anselmo de Ceuta Actualidad. Quisiera hacer un par de preguntillas. Primero, si considera suficiente las medidas adoptadas referentes al toque de queda y a los grupos en espacios al aire libre ante el incremento de casos y la situación epidemiológica actual, que los expertos ya han denominado de gravísima. Si cree que no sería necesario pues hacer algún tipo de adoptar algún tipo de medida extra. Y por otro lado, si con respecto a la ampliación del toque de queda y el resto de medidas que vayan a tomarse, si se han tenido contacto con los empresarios de la restauración y la hostelería, si ha sido así, ¿qué se les ha dicho y qué les han dicho ellos? Y si no ha sido así, si tienen previsto mantener algún tipo de contacto con el sector. Solo es esto. Venga, gracias. Bien, gracias. Y bueno, en relación a la primera de las preguntas, pues como he dicho antes en la exposición, por parte de la Presidencia de la Ciudad se adoptan las medidas que permite el decreto de alarma y se han llevado a su más estricta aplicación. El volver al llamado toque de queda, libertad de movimiento a partir de las 10 de la noche
y el permitir el agrupamiento de personas en la vía pública, en los espacios públicos, a cuatro personas. Se han intensificado, como también he expuesto, y se están realizando todo tipo de pruebas PDIA, test de antígeno numerosas, que estamos, por tanto, al realizarse todas esas medidas, pues es normal que haya una detección más clara y rápida de casos, y por tanto, a partir de ahí se actúa de una manera eficaz dentro de lo que establece la normativa y se van aislando a las personas que según se establecen los protocolos, tienen que realizarse ese aislamiento. Creo que las medidas se están tomando. Nos estamos encontrando que los brotes son fundamentalmente en ámbitos familiares y en cualquier caso en el que se detectan circunstancias de positivo se actúan con todas las medidas disponibles y en todos los centros en los que también puedan surgir estas circunstancias de personas positivas. En cuanto a la segunda parte de las preguntas, que era si se ha tenido relación, contacto para comentar este decreto con miembros de la hostelería, bueno, se ha tenido contacto, como viene siendo habitual, con tanto la Cámara de Comercio como la Confederación de Empresarios, donde están también representados el ámbito de la hostelería y también con sus representantes se ha tenido también conversaciones. Y como también se ha tenido conversaciones con ahora, porque por las circunstancias que ya también se establecieron en el día de ayer, pues por ejemplo también con la comunidad musulmana ante el Ramadán que tenemos en los próximos días. Es decir, por parte de esta ciudad se tiene, de este gobierno se tiene y de la consejería, contactos con los diferentes colectivos que entendemos implicados ante estas medidas. Buenas tardes. Me gustaría conocer si tiene intención de poner en marcha un nuevo decreto de sanidad que complemente la actuación que puede llevarse a cabo con el decreto de presidencia que precisamente se publica hoy. Es decir, me gustaría saber si contempla ese decreto de sanidad como obligatorio, teniendo en cuenta la evolución que está tomando la pandemia en los últimos días. Sí, los decretos de sanidad van dictándose a medida que van también venciendo su periodo de vigencia. En la próxima semana pues vencerá el decreto de sanidad existente y se actualizará como venimos actualizándolo en decreto tras decreto. En cualquier caso, lo que hoy establece el presidente de la ciudad es, primero, es jerárquicamente superior al decreto de sanidad y, por tanto, totalmente aplicable, pero incluso en el decreto de sanidad se quedaba abierto y vinculado a lo que se establezca por parte del decreto de presidencia en cuanto a las limitaciones de horarios y en cuanto a limitaciones de personas en la vía pública. De todos modos, también quiero decir que todas estas medidas que estamos contemplando son medidas que ya en circunstancias anteriores, en las que también tuvimos subidas de contagios, y así podemos recordar que en el mes de noviembre llegamos a 1.071 y que en el mes de febrero llegamos a 604. Pues estas medidas son muy similares a las que se adoptaron en aquellos momentos, la reducción del toque de queda a las 10 de la noche y la limitación de las personas por la vía pública, y con esas medidas surtieron efectos y empezó a bajar la curva. Esperemos que estas medidas vuelvan a surtir efectos en esta nueva situación y podamos en los próximos días también dar unos datos más favorables. Buenas tardes, me gustaría realizarle dos preguntas. La primera es, ¿qué opina el Gobierno sobre la crítica realizada esta semana por Comisiones Obreras, porque aseguran que no se ha vacunado aún al personal del Instituto de Bioga ni tampoco al personal del Conservatorio? Y también me gustaría preguntarle por esos casos que han surgido de positivos de COVID-19 en el mercado, si ya se sabe el origen, si el brote es de muchos positivos, ¿cómo es la situación? Gracias. Sí.
Sí, gracias. Bueno, en relación a la primera de las preguntas que me formula, yo este es un asunto que cada vez que me preguntan lo comento. Este gobierno, su primer objetivo es vacunar al máximo número de personas de nuestra ciudad. Es lo que yo hago en cada uno de los consejos interterritoriales del Sistema Nacional de Salud es pedirle a la ministra un mayor número de vacunas para la ciudad de Ceuta. Y lo pido por una serie de circunstancias que concurren en nuestra ciudad y a la que ya nos hemos referido en otras ocasiones, que es una elevadísima densidad de población. Estamos hablando de 4.200 habitantes por kilómetro cuadrado, por unas viviendas en las que conviven muchas personas, el número de personas que superan los 5 convivientes como media en nuestra ciudad, pues alcanza casi el 18% de viviendas, frente a un 5,4% que es la media a nivel nacional, por la propia circunstancia de la extrapeninsularidad de nuestra ciudad y también por frontera sur de España y de Europa, creo que son condicionantes que justifican que Ceuta puedan recibir un mayor número de vacunas. Y así, en este último Consejo Interterritorial, lo hice ver otra vez a la ministra y a la que se unió también el consejero de Sanidad de la ciudad hermana de Melilla. Por tanto, ese es nuestro objetivo, el tener vacuna y poder vacunar al mayor número de personas. Dicho esto, tengo que decirles también que el orden de la vacunación o la estrategia de vacunación es una estrategia que no depende de este Gobierno. Es una estrategia nacional que establece el Ministerio de Sanidad y que se lleva a conocimiento de la Comisión de Salud Pública y del Consejo Interterritorial y, por tanto, es de obligado cumplimiento. En esa estrategia se ha establecido cuáles son los grupos que se consideran prioritarios en la vacunación. Y nosotros estamos siguiendo esos criterios establecidos en la estrategia, como no puede ser de otra manera. En el ámbito de los docentes, es uno de los grupos que recoge la estrategia y que recoge claramente o establece que esos grupos, que estamos refiriéndonos al 6B y 6C, tienen que ser docentes en el ámbito de la enseñanza infantil, en la enseñanza especial, en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria, pero establece que además tiene que ser enseñanza obligatoria. Nosotros, desde la ciudad, lo que hemos hecho es, siguiendo esa estrategia, solicitar a quienes llevan la competencia en la materia, que en este caso es el Ministerio de Educación en la ciudad, los listados de esos docentes que están de acuerdo con lo que indica la estrategia, deberían ser objeto de vacunación. Y eso es lo que le tengo que decir, con nuestra intención de poder vacunar al máximo posible. Como bien sabe, luego el Ministerio se ha optado por los criterios etarios y se llamará a todas las personas de nuestra ciudad para poder vacunar. En cualquier caso, también tengo que indicarles que con la última modificación de la estrategia de vacunación a raíz de AstraZeneca, a la que antes he aludido, quedan los colectivos de menos de 60 años ahora mismo sin vacunación con AstraZeneca, que la propia estrategia establecía que tienen que ser vacunados con AstraZeneca, no se puede vacunar con otra vacuna, hasta que nos indiquen por parte del Ministerio qué hacer con ese colectivo inferior a 60 años y cómo se va a vacunar. Por tanto, en todo caso, ahora queda esto paralizado. Pero también quiero decirles que cuando vimos la estrategia y vimos la inclusión de grupo 7, este de grupo de los docentes, allá en el mes de febrero, lo primero que hice fue enviar un escrito al Ministerio de Sanidad, al organismo competente en la materia, al respecto, refiriéndome a la Escuela Oficial de Idioma, al Instituto de Idioma, a la Escuela de Arte, a todos estos que entendíamos que quedaban fuera de la estrategia. Y el propio Ministerio nos escribió, y así consta en la Consejería, indicándonos que estaban fuera de la estrategia y que se vacunarían por grupos etarios. Como comprenderán,
Bueno, también tengo que indicar que el consejero de Educación y Cultura también está en este asunto y él también ha formulado, en este caso al Ministerio de Educación, pregunta al respecto para que le respondieran también desde el punto de vista del Ministerio de Educación, sin que ahora mismo haya obtenido respuesta. Por tanto, nosotros estamos también viendo esta situación y comunicándolo al Ministerio, y así lo digo también en todas las reuniones del Consejo Interterritorial, pero no solo de estos colectivos, sino de otros colectivos que también han sido colectivos que han estado en la primera línea, permítanme decir la palabra batalla, en la primera línea de batalla, en la primera desde el inicio de la pandemia. Muchísimos colectivos que prefiero ahora no decir porque se me van a olvidar otros y voy a quedar evidentemente mal en ese sentido, pero todos esos colectivos también lo hemos puesto sobre la mesa y lo he reivindicado en los consejos interterritoriales. Ay, perdón. Sí, los casos de mercado, bueno, se han producido 4 casos de positivos. Parece que provienen de ámbitos familiares también. Se han adoptado todos los protocolos por parte de la ciudad. Esos puestos están cerrados. Se ha establecido un sistema de vigilancia por parte del servicio epidemiológico de la ciudad de manera importante. Y se van a establecer también circuito y controles, se va a intensificar el ámbito de los circuitos y controles de aforo. Y bueno, quiero decirles que están trabajando sanidad al respecto y hoy han estado los miembros de la consejería por el mercado viendo toda esta situación. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar por dos cuestiones. En primer lugar, en los partes diarios, especialmente de la última semana, estamos viendo cómo se ha producido un incremento bastante considerable de los positivos en menores de 15 años. Hablamos de niños, si considera que está relacionado con el periodo vacacional o qué valoración se hace desde la Consejería de Sanidad de que se haya producido ese incremento en los menores. Y por otro lado, respecto a la vacunación, ¿cree que después de todo lo que está sucediendo con AstraZeneca se va a poder lograr ese objetivo de llegar a final de verano con el 70% de la población vacunada? Eso era lo que se marcaba el Gobierno de la Nación para el conjunto del país. Entiendo que más o menos sería también el objetivo que había para Ceuta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la primera de las preguntas, efectivamente, y esto también es un dato que nos lleva a una situación diferente de los contagios de ahora con los contagios que tuvimos tanto en el mes de noviembre como al comienzo del mes de enero y febrero. Se observa que el perfil de edad de las personas que están contagiadas ha cambiado de manera radical. Ya el colectivo de mayores de 80 años o mayores de 70 años apenas tienen contagio porque lo tenemos vacunado. Es importantísimo la vacunación y por tanto es la herramienta y el arma que tenemos para luchar contra la COVID. De ahí la insistencia en la petición de vacunas. Y efectivamente se está observando en otro colectivo con edades más bajas y también en ese colectivo de personas con edad inferior a 15 años. También quiero indicarles que el tema de incubación de las vacunas pues hay que verlo a los 14 días. Yo no sé 14 días si coge el inicio de Semana Santa, yo creo que no, que todavía no. Y esto está relacionado, yo creo que fundamentalmente, con una cierta relajación por parte de todos. Es evidente que esto es ya una situación pesada, es una situación que lleva más de un año, es una situación que es complicada porque ha cambiado los hábitos y es difícil y hay relajación en muchos en diferentes ámbitos y por tanto tenemos que apelar una vez más a la máxima responsabilidad por parte de todos, apelar al cumplimiento de las medidas que las autoridades sanitarias dictan, fundamentalmente pues el uso siempre de las mascarillas, el uso de los geles hidroalcohólicos, el que en las viviendas no entren personas no convivientes. Esto es muy importante, hay que evitar que en las viviendas se creen núcleos de convivencia entre familias y personas de ámbitos familiares diferentes.
definitiva, es cumplir esas normas, el distanciamiento social y con eso y con el aumento de la vacunación, que como digo ya he dado ante el porcentaje, que estamos hablando de un 14, casi un 15% de la población. Y bueno, y entre también las personas que ya han pasado la enfermedad, podríamos estar hablando de más de un 23% de personas que de alguna manera tienen una inmunización. Bueno, hay que afrontar esto, pero hay que afrontarlo también con esa petición, reiteración una vez más de la petición de que por parte de todos se cumplan las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. Y en cuanto a la segunda pregunta relacionada con AstraZeneca y el número de vacunas, bueno, espero que sí, espero que por parte de la Unión Europea se sigan recibiendo vacunas. La ministra pues ya nos ha hablado también de la llegada de la vacuna de Janssen y bueno, la vacuna de AstraZeneca también tengo que indicar que es una vacuna que por parte del PRAC, que como saben ustedes es el Comité de Evaluación de los Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, considera que los beneficios de la vacuna es muy superior a los perjuicios de la vacuna, o a los riesgos, mejor dicho, de la vacuna. Es muy superior porque está demostrando inmunidad, y eso que lleva, pues a menos enfermos, menos hospitalizados y menos fallecimiento. Por tanto, es importante vacunarse. Se han detectado esos efectos adversos que ya se incorpora en la ficha técnica de este medicamento. Y bueno, han sido vacunados pues más de 34 millones de personas con la vacuna AstraZeneca. Se han dado una serie de casos o de eventos raros, que creo ahora recordar que es 222. Estamos hablando de un 0,00, pues varios ceros en total del número vacunados. Y esta es la situación. Bueno, yo creo que en los próximos días también se darán nuevas consignas y veremos también qué se hace con las segundas dosis, etcétera. ¿Cuántos ceutíes hay con una sola dosis de AstraZeneca? ¿Perdón? ¿Cuántos ceutíes han recibido una sola dosis de AstraZeneca? Sí, con una sola dosis de AstraZeneca, tenía el dato, 4.010 menores de 60 años han sido vacunados con AstraZeneca y en total se han administrado 5.802 dosis. Como saben que AstraZeneca tienen que pasar 12 semanas, 4 meses, pues están todos con primera dosis. Es decir, que están, ¿cuántos? ¿5.800? 5.802, sí. Ajá. Y luego, en relación con el decreto del presidente, entiendo que los cuatro van a ser en todos los espacios. Es decir, ¿se levanta la prohibición de recibir no convivientes en casa? No. Esa se mantiene. Esa se mantiene, sí. Sí, porque estamos viendo que el tema de brote familiar es a lo que antes me he referido. Y luego, ¿hay previsiones que apuntan que llegaremos más temprano que tarde a los 650 de incidencia acumulada, que era el umbral que se había establecido para empezar a limitar más el horario de la actividad no esencial? ¿Lo va a aplicar automáticamente ese umbral o habría que ver en su momento? Bueno, hay que volver a analizar la situación epidemiológica de la ciudad. Está evolucionando el número de vacunas. Es un factor también importante que en el mes de febrero no estábamos, o el inicio de febrero no estábamos tampoco en estos niveles de vacunación. Hay que hacer un nuevo estudio. Lo que sí se ha hecho con el decreto es no prorrogarlo más allá de 15 días. Y darle una vigencia de no más de 15 días para poder analizar cuál sería la nueva situación a raíz de la entrada en vigor del decreto. No he dicho ni que sí, he dicho que analizaremos nuevamente la situación como lo venimos analizando todos los días. Muy bien, pues. Buenas tardes. Hola. Yo quería preguntarle sobre si el Gobierno ya tiene fecha definitiva para el cierre de Pinier y para el traslado de los menores, si ya hay una fecha fijada, y si hay alguna novedad respecto a la OPE, porque Algeciras ya se está preparando por si acaso, pero ¿cómo está actuando Ceuta? Bueno, de la primera se está trabajando para
cerrarlo, como usted dice, y ubicarlo en otro sitio, pero no le puedo decir ahora mismo si hay una fecha establecida. Se está trabajando a la mayor rapidez posible, eso sí que se lo puedo garantizar. Y en cuanto a la operación de paso del estrecho, no tenemos nosotros ninguna noticia, por lo menos que a mí me conste.